Averbuch es eh, médica neuróloga y es especialista en medicina del sueño. Fue quien fundó la Asociación de Medicina del Sueño y es a la vez pionera en la especialidad desde el año 89. Con ella vamos a hablar de algo que nos lleva un tercio de la vida. Es eso lo que nos tarda el sueño en suceder, un tercio de la vida, y sobre lo cual se sabe, en palabras de Averbuch, solo el 5%. O sea, vamos a hablar de un territorio fascinante y desconocido. Si tuvieras que porcentuar cuánto se sabe del sueño, uh -huh. ¿qué, qué por ciento dirías? Un 5%. Mucho. Ah, un 5%. <laughs> Vos sabés que... Yo hace años me dediqué a leer mucho sobre el tema del sueño porque me interesa, ¿no? Uh -huh. Y lo que más me impresionaba era eso. Todo lo que no se sabe. Claro, es un tercio de la vida de uno. Uh -huh. Y nosotros, de un tercio de la vida de uno, no sabemos. ¿Por qué? Y hay muchos factores. Eh, lo, lo principal, vos pensar que recién en el año 53 eh, se descubrió. Que, digamos, que el sueño era difícil, las ondas cerebrales eran diferentes a cuando estamos despiertos. Y en el 53 se descubrió... Lo ¿Y eso cómo ella... fue que se descubrió? Bueno, sabían, digamos, hasta ese momento era, era más que nada conductual, uno veía a alguien claro, claro. durmiendo y decía, bueno, está durmiendo. Y se pensaba que las ondas cerebrales eran iguales. Sí, o que eran lentas, o sea, se, se veían que eran como más lentas porque se estudiaba... Eh, digamos a, a las personas con epilepsia durante el sueño. Ah. Pero en el 53, este, William Demen lo que describe, lo que descubre es que hay otro tipo de sueño, aparte de ese sueño de ondas lentas y demás, que se llama sueño REM. Y ahí se descubre que es el sueño del soñar. Rapid es, el REM rapid, es Rapid Movement, ¿no? Exacto, amor, movimiento, movimiento rápido de ojos que es donde se sueña y digamos se mueven los ojos, dicen que persiguiendo las imágenes oníricas. Entonces, recién ah, no a partir sabía. de ahí ya. empieza toda una investigación, ¿sí? Empezamos, o sea, se empiezan a hacer los estudios de sueño, las polisomnografías, Ajá. se empieza porque no era importante el sueño hasta ese momento. Pero ¿Y cómo no iba a ser importante si era algo que nos pasaba ahí? No para la que... medicina y claro. la neurofisiología. Qué Increíble. Eh, el, el, eh, el REM, para, para entender, o sea, yo me acuesto y duermo, a ponerle ocho horas. Sí. No duermo ocho horas porque tengo, de todas estas enfermedades, tengo dos, pero de repente cuento. Pero eh, en esas ocho horas hay dos tipos de sueños Un sueño que no entendemos bien qué es, que es como lento, y después el REM. REM, hay varios REM en la noche. Claro, o sea, hacer cuenta que vamos bajando una escalera. O sea, sí. la transición entre estar despiertos. Y estar dormidos es tan sutil. Porque yo te digo, vos te acostás y estás pensando y estás diciendo, bueno, esta rubita que está en la sábana, y de repente te, te quedaste dormido. O sea, si yo te digo, precisar exactamente difícil, el momento, claro. es muy difícil. Eh, inclusive si alguien, eh, qué sé yo, está mirando está la televisión eh, y, y, y la está persona como le dice, lencia. te quedaste dormido. No, si estoy atento. Claro, o sea, claro. es, entonces, esa es la transición. Entre la vigilia y el sueño. Está bien. Entonces empezamos a bajar una escalera. Etapa 1, que es muy fácil despertar a la persona en la etapa 1, dura okay. muy poquitito, y enseguida se entra en la etapa 2. Cada etapa del sueño tiene grafoelementos o dibujitos en el electroencefalograma que son propios de esa etapa. O sea, nadie me puede engañar a mí sobre si está durmiendo o no, porque. La etapa 2... Porque tiene... no se registra, digamos. Eh, absolutamente. Teníamos ahí una ilustración, ahora la vamos a ver, una foto de, de un, mapa, un mapeo, ¿no? De un Puede mapeo del sueño. Entonces, en esta etapa 2, bueno, esto es un registro polisomnográfico, que es lo que hacemos de noche para estudiar el sueño, ¿sí? y los canales de arriba registramos el electroencefalograma que nos permite decir en qué etapa del sueño está. Okay. Después, el movimiento, después eh, el movimiento de los ojos para ver si está en sueño REM o no REM el electromiograma. Pensá que cuando, a medida que nos vamos durmiendo, los músculos se aflojan, cae el mentón, entonces se registra en el mentón, el electrocardiograma, la respiración, eh, los movimientos de las piernas, el micrófono, el de el oxígeno te ponen, de la para hacer esto te ponen un montón de cositos de cablecitos o sea, verdad, pegados que la verdad que es totalmente incruento haciendo eso no <laughs> sí. una, una foto. Ahora lo sí. vamos a ver este, eh, es totalmente incruento lo hacemos desde bebés sí, digamos sí, sí, hasta, sí, sí. Lo hice, hasta personas grandes y si acá y si afuera polisomnografía eh, eh, sí polisomnografía este entonces esto es una práctica relativamente nueva porque estamos hablando del 55 56 este, y que empezó a hacerse. Ahí está, Ahí está. ¿cómo, ¿Cómo se llama tu nieto? Gaspar. Gaspar. Este, ahora está mucho más grande, pero. Ajá. <laughs> es colorado, eh, Gaspar, mirá. Eh, eh, sí, no. Y eh, Entonces, si seguimos bajando, estamos en la etapa 2, que ese ya es el sueño propiamente dicho. ¿Qué quiere decir que es más difícil despertarnos? Okay. Tiene algo llamado se uso de sueño. Cuesta un poco más está. despertarte. Y después entramos a lo que llamamos el. Sueño lento profundo, que en el electroencefalograma aparecen unas ondas que se llaman delta, que son como gigantes, uh -huh. como unas olas muy lentas, que se corresponden, digamos, todo esto al sueño lento. O sea, vos ves la expresión eléctrica de eso, pero no tenés la más puta idea de qué se trata. Sabemos, ahora después vamos a hablar de qué se trata. Está bien, pero digamos, no estamos muy seguros de qué va. O sea, sabemos que en este sueño lento que predomina, ¿sí? estas etapas 2, esta, esta etapa 3, 4, eh, principalmente lo que hacemos son tareas de reparación, como si entrara al taller de reparación. ¿De este, reparación de ¿De la, reparación, reparación de qué, de la memoria? Muscular, no, no, no. Ah, muscular, ah biológica. Sí, absolutamente, de reparación bi biológica absoluta, más que nada reparación. La piel, los músculos, ah, el corazón, eh, eh, la respiración, el metabolismo, absolutamente todo se pone en stand-by. O sea, todo empieza a funcionar muy, muy lentamente para ahorrar energía para, que durante el, para usarla durante el día. ¿sí? Entonces, es, es todo muy lento. Más o menos entre los 90 y 120 minutos aparece el primer sueño REM. Bueno, te cuento una cosa a ver si es así. A mí me decían que uno se acuerda de los sueños en tanto se despierte más o menos cerca del periodo de REM. Eso es, es cierto en parte, sí. Tenemos cinco veces durante la noche soñando. Claro, pero uno nunca se acuerda de cinco sueños. Uno se acuerda del último o si te despiertan en el medio. ¿Sabes lo que sería? Yo creo que es un mecanismo biológico. Este, para salvaguardarnos de la locura. Imagínate vos si nos acordáramos cinco sueños diarios, 35 por semana, mm. ¿sí? o sea, al cabo de nuestra vida tendríamos millones sí, sí. y millones de sueños para recordar. Entonces, esto es un mecanismo que tiene el sueño, el de la amnesia, eh, que yo creo que en algún momento vamos a saber por qué, digamos, esta falta de recuerdo. De las cosas que son y, y otra cosa que eh, yo creo que te quiero preguntar si es así o no, que me decían que si a una persona vos le interrumpís el REM durante mucho tiempo, el tipo se muere. Y eso era un, un método de tortura que usaban no. este, los chinos, los japoneses, no me acuerdo, pero eh, que los, los despertaban sistemáticamente eh, mientras estaban durmiendo y, digamos, eh, es incompatible con la vida. O sea, primero se vuelven locos y después es incompatible con la vida Como Lo que es... pierdan referencia de... Lo que sí sabemos del sueño REM es que a diferencia del otro sueño, del sueño no REM el sí, 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 sueño sí. lento, es el sueño del soñar es donde soñamos, es la etapa onírica. Uh -huh. Por eso, qué sé yo, en los bebés y los nenes chiquitos se ven muy, muy fácil porque los miras y se ve cómo se mueve el globo ocular debajo de los párpados. Uh -huh. sí, es muy fácil saber si están soñando ¿Y o no. ¿Por qué el sueño de los chicos es tan profundo siempre? Porque los niños y los adolescentes eh, tienen mucho de ese sueño lento, de esas etapas 3 y 4. Uh -huh. Durante et esa etapa 3 y 4, o sea, en las dos primeras horas de la noche, ocurren eh, dos cosas que son fundamentales para digamos, para el equilibrio de, de la persona. Una de ellas que la hormona del estrés, el cortisol, baja a su pico mínimo. Y contrariamente, la hormona de crecimiento llega a su pico máximo en, esa, en ese sueño lento. Entonces, es lógico que los niños y los adolescentes en, pleno, en plena edad de crecimiento Digamos, tengan mucho de este sueño. Ajá. Los adultos ya no necesitamos tanto de este sueño. Igual, digamos, a lo largo de la vida este, lo tenemos. El sueño REM, lo que sabemos hoy, es que tiene más que ver con la parte cognitiva. Se fijan la memoria, eh, lo aprendido uh -huh. durante la vigilia, ¿sí? O sea, hay que estar despierto para aprender uh -huh. estos aparatos y cosas que en algún momento existieron, que nos decían que debajo lo ponías debajo de la almohada sí, no y aprendían, nada. claro, para aprender tenés que estar sí, despierto. Sí, sí, que aprendías un idioma escuchándonos, <laughs> no sé, no sería maravilloso, pero no. No, no. Lo que sí es cierto, sí. que para fijar ¿sí, lo, que, lo que aprendiste estando despierto, tenés que dormir. O sea, no hay nada peor para alguien que va a dar un examen. Eso para decían que... siempre, claro, antes de dormir, dormí bien. Bueno, eso hoy lo sabemos bien, este, porque digamos hay... hay hay mucho estudio eh, en realidad con lo que, ¿qué pasa si falta ese tipo de sueño? Así se hacen los estudios ¿Y de investigación. Que, ¿y que hay, ¿Hay algún elemento biológico que interviene, por ejemplo, para que un sueño REM normal se transforme en una pesadilla? Eso es un tema, es todo un tema. Eh, la pesadilla, digamos, es el, el sueño... Eh, como lo llaman los malos sueños, que te activa de determinada manera a punto de despertarte. O sea, uno se despierta de ah, bueno, claro, una pesadilla pasar, claro. y dice: ¡Ah! claro. Menos mal que estaba soñando, creo que. Sí, sí, por ahí. Sí. Menos mal que estaba soñando. O sea, la persona es claramente consciente. En el primer momento, hasta que te ubicas, eh, mirás al, alrededor y decís: Bueno, estaba durmiendo, estaba soñando. No. Estaba durmiendo, menos mal. Eh, ¿Qué lo activa? No lo sabemos. No sabemos tampoco los terrornos nocturnos, sabemos sí cómo se producen, las descargas que se producen en el Pero por eso, al decir, Entonces, al decir cómo se producen, yo te preguntaba, ¿puede haber alguna reacción física que la desate? Quiero decir, te acostaste y te dolía el estómago, parecía una boludez. Sí, sí, sí. Y tú tuviste una pesadilla, ponele. No. 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 Es aleatorio, por eso no tiene una pesadilla, en realidad no sabemos por qué sucede, digamos. En realidad lo estamos analizando, o sea, el sueño tiene. Eh, es fascinante. Es increíble, tiene... sí, claro, a mí me encanta la historia. Es fascinante porque, uno por todo lo que no conocemos y que vamos conociendo de a poquito sí, 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 cada sí. vez más. Pero sobre todo que... el sueño REM, sí, sí, que bueno, es el claro. sueño del soñar. Vos pensás que, que mientras soñamos, o sea, el sueño, en el sueño está todo permitido. Mm. O sea, el cuerpo está en la cama porque estamos paralizados durante el sueño REM, no nos podemos mover. Sí, pero ojo, ahí te quería preguntar también, la actividad eléctrica del cerebro no es superior. Está full. O está sea, full. que vos no estás descansando, descansar no de manera. No con así. el descanso. Está, el descanso es el otro sueño, ¿sí? O sea, el El, estado, el sueño lento. El, el estado del ser, de, del ser, digamos, de los seres vivos, es estar despierto, sueño no REM, sueño REM, esos tres estados. Cada uno es único y tiene, digamos, no puede ser reemplazado uh -huh. este, por los otros. Así es la biología. Eh, entonces, en, si vos me decís en, en el sueño REM eh, que es la etapa onírica, les digamos ya eh, dejemos de lado la interpretación de los sueños, todas esas cosas. Bueno, claro, ahí hay un borde con la psicología. Que... No, 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 no. Todo se integra ahí, todo se integra, pero Digamos, yo lo, lo voy a dejar no porque no sea válido, sí, sí, sino sí, porque, sí. bueno, pues una interpretación que puede ser válida o no, no válida, hizo toda sí, una sí. escuela el psicoanálisis. Pero lo que, digamos, lo, lo simple para que la gente entienda, o sea, en, durante los sueños, todo está permitido. Sí, sí. Fíjate que uno en general se ve fuera del cuerpo. Sí. Eh... Bueno, las reglas cambian, no hay tiempo, no hay espacio, el espacio se modifica. Exactamente. Eh, claro. Exactamente. No uno puede tiempo. ser múltiples, uno puede ser uno, puede ser cualquier cosa. Y nadie, y no hay eh, y no hay juicio. Ah, no. Claro. O sea, el que juzga es el cerebro ah, está despierto. Bueno no hay moral en el sueño, claro. El que juzga es el cerebro claro. despierto. Cuando vos te despertás y decís, no, pero esto no está bien, esto, <laughs> claro, ver, ¿Cómo claro. voy a estar? No, pero yo cómo voy a estar peleando con Superman o con. Claro. Pero durante el sueño ni siquiera uno se plantea si eso es real, no es real. O sea que se están barajando ¿sí? en estos últimos años muchas teorías, ¿sí? muchas teorías de desdoblamiento, muchas teorías desde... ¿Desdoblamiento como desde, si, que si hubiera otra conciencia? Desdoblamiento cuántico, sí. Uh -huh. eh, digamos, muchas teorías en cuanto a para qué soñamos. Lo que es sabemos es que si uno no sueña se muere. Sí. Bueno, eso no es menor. Tiene claro. que ver con la supervivencia. El sueño tiene que ver otra, con la Otra otra interpretación que yo leí alguna vez hace mucho era que ahí tenés una persona a la que está haciendo el estudio ¿no? sí, sí. Y el tipo está ahí durmiendo. Sí, sí, duerme en una habitación. Y por la chica, no sé. Mientras bueno, nosotros lo registramos en otro. Claro. Y eh, era que una, una, una historia que yo había escuchado que el sueño era una, era atávico, o sea que nace en el hombre porque de golpe era de noche y estaba todo quieto y el tipo pensaba que no había peligro y se dormía. ¿Esto es así? Yo creo que es evolutivo, o sea, fue creado con, con la vida. Uh -huh. eh, hay un ejemplo que, que, que yo siempre doy. Uno, como vos dijiste antes, ocupa un tercio de nuestra vida. Son montones, montones de horas ¿sí? que si no tuviesen... Realmente eh, un, un valor muy importante, eh, la evolución lo hubiese sacado. Y este es el ejemplo que yo siempre doy de los cetáceos, que son los delfines, ¿sí? las ballenas. En la evolución, de esto estamos hablando hace millones de años, sí. cuando los mamíferos, digamos, pasaron a caminar, tuvieron que adaptar todo su sistema uh -huh. respiratorio a tener pulmones y demás. Los que se quedaron en el agua se quedaron con las branquias. Se adaptaron y demás. El delfín y la ballena se quedaron en el agua, pero son mamíferos. Sí. Entonces, en ese momento, la, digamos, hubo un problema, un dilema evolutivo muy importante. ¿Por qué? Porque si respiraban, o sea, tenían que salir a la superficie, y si dormían, se, se hundían y se morían. entonces? ¿Y entonces? ¿Cómo lo resolvió la evolución? Vos decís. Lo más lógico que hubiese sido decir, bueno, no sacamos el sueño, no duermen. No pueden, tienen que dormir. El, el, los cetáceos duermen con la mitad del cerebro y con la otra mitad están despiertos, aún lo, hoy. Ah, increíble. Entonces, esto te dice, wow, yo no puedo seguir ignorando algo que evolutivamente. Eh, y sigue se hicieron, ahora me, me haces pensar en eso, en, eh, se hicieron experimentos en animales de en sí, sueño. Sí, sí. Sí, sí, ¿Y claro. los animales duermen igual que nosotros? Eh, ¿Tienen más ¿Tienen o rem? menos.? Sí, sí, claro. Y eso, mira, en el perro no tienen los mismos sueños que nosotros. No lo sabemos. Pero el perro. ¿Por qué decís no Porque los son ojos? más olfatorios los, los sueños de, de los animales. Vos fíjate que si, si tenés bueno, un animalito, un perro sí, o un sí, gato, tengo... cuando están en redes. Desgraciadamente rem, tengo empi... un perro y un gato. Eh, ya no <laughs> lo dos. <soporto, ríe> <algunos>, eh. <laughs> Empiezan a mover el hocico. ¿Mm? Vos los ves, en esa etapa están ah, en rem y, y hacen como ruiditos. ¿Sí? Eso están, son, sí, ahí están en rem. Y tienen sí. varios rem por noche. Es igual que nosotros, sí, seguro. Cuatro o cinco. Y es más, durante la noche, no es, no es que estamos, porque no estamos en coma y menos muertos, no, sí, estamos no. dormidos. Sí, sí. Eh, entonces, durante la noche hay más o menos cuatro o cinco veces eh, durante la noche que tenemos como micro despertares O sea, nos despertamos, hacemos un escaneo rápido de que todo esté como lo dejamos bueno, y eso, seguimos mira, durmiendo. El, 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 el no hay peligro. Claro. ¿No? Es sí, como claro. scan, no hay peligro y tú... Exactamente, durmiendo. exactamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si vos un chico lo dormís en brazos, ¿sí? fuera de la cama? De lugar. Y, eh, y en uno de esos despertares que tiene, resulta que está durmiendo en otro lugar. Ahí se pone a llorar. Este... Claro, porque no entiende qué pasó. Exactamente. Entonces los lugares donde dormimos tienen que permanecer este, estables durante la noche. Ahora, vos desde la ciencia, a través de los estudios, podéis acceder a las manifestaciones biológicas externas del sueño, a la electricidad que produce, uh -huh. pero nunca al contenido. O sea, la ciencia no ha llegado a ver un sueño. No. Tienes que despertar a la persona y preguntarla y millones okay, de trabajadores. Ahí se metieron pero despiértate que claro, es la subjetividad del tipo, ¿te absolutamente, te acuerdas, te acuerdas? absolutamente. Hay estudios que yo digamos creo que están muy sesgados porque hay estudios que ahora están haciendo eh, de escáner, o sea que los meten adentro de un resonante, de un resonante funcional. Entonces bueno, este, ¿Es que están tratando ver lo que está soñando. No, están tratando de relacionar determinados eh, impulsos con ca una caja determinados impulsos con, con objetos este, yo creo que eh, estoy cada vez más convencida que digamos la, la la fisiología más la neurociencia guarda secretos y esconde secretos, que deben permanecer ahí, es como una caja negra, pero que bueno, que no es fácilmente este, leerlas, ¿no? Porque si no, ¿por qué borra la memoria? O sea, todos tendríamos que poder recordar las cosas que soñamos. Bueno, ¿sabes? pero oiga, es el olvido necesario para, o sea... Es, bueno, el fun es el memorioso lo que estás diciendo. Todo el tiempo está Borges en lo que estamos hablando, ¿no? Soñar o ser soñado. Pero eh, eh, bueno, una vez también a mí me decían, por ejemplo, yo preguntaba, ¿por qué un nene no se acuerda de lo que vivió sino a, a partir de determinada edad? Y lo que me decían, me dirás vos si es cierto o no, es, no puede acordarse, porque los recuerdos serían tan fuertes sí, que en lo que sería. O sea, claro, yo pienso, vio la luz por primera vez. Vio un color, escuchó un ruido, o sea, son todas cosas que nunca le habían pasado y que de, de golpe le pasan de una manera brutal, ¿no? Y Pero, a lo mejor pasaría lo mismo si nos acordáramos de todos los sueños, qué sé yo. Esto, esto es, es así, digamos, y es, eh, eh, y es lógico que pase, porque imagínate que la cantidad de estímulos que tenemos durante el día, de imágenes, de, de colores, de, de cosas que vivimos, sí, que nos pasan... Este, así como una película, mm. no se borra. O sea, eso queda impregnado en el cerebro. Bueno, a mí, a mí eso me hace acordar, vos viste que cuando uno borra algo en la computadora, nunca se borra del todo. Y el basurero es aleatorio. Así es. Porque no tampoco guarda las cosas borradas en orden. Lo guarda en un azar de la propia computadora. Sí. Es como el recuerdo de la computadora, lo que quedó sí, 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 sí. en la cabeza de ella, ¿no? Uh -huh. Capaz nos pasa algo así. Durante el sueño lo que sí sabemos que se produce una especie de reset. De reset, se resetea. ¿Sí? las neuronas aprovechan para resetear. Ahora mira, mira vos otro punto muy interesante, porque hoy sabemos por digamos los estudios que se para qué sirve el REM. Si ¿Sí? entonces decimos, bueno, el REM está íntimamente relacionado con la memoria la conservación de la memoria, la fijación la, de, la, de la, memoria, la memoria, el aprendizaje, lo que aprendimos, fijar lo que aprendimos. Y si yo te digo, Jorge, que hay estudios ¿sí? en los últimos años, donde se ve que el feto, in, o sea, en su vida intrauterina, el 80% del sueño es sueño REM. Y yo te pregunto, Uah, ¿qué ah, está oye. fijando? ¿Qué está. Claro, si no tiene memoria, no tiene memoria anterior para no, fijar. No sabemos. No sabemos qué memoria es. Ah, o sea, vos decís que la cabeza del feto vive en un flash a 4000 Pienso ra, que sí, están, toda están todas las memorias transgeneracionales. Eso no lo podemos negar. Ah, ¿y la de ¿sí? ¿Una cosa así? Eso no lo podemos negar. A ver, cuando. Ah, Mira cuando... qué interesante. El feto recuerda la historia de la especie. Absolutamente. Para ser lo que es. Nosotros tenemos una memoria. Este, evolutiva y demás, o sea, no hace falta que vos hayas estado frente a un tigre para saber que si ves un tigre tenés que salir corriendo. Uh -huh. O sea, esto es eh, una memoria ancestral, evolutiva y demás que te marca cuáles son los peligros, cuáles no. Ahora, yo me sorprendí mucho, porque esto es una cosa, digamos, de los últimos 10 años, cuando empezaron a registrar, ¿sí? a, a ver los primeros registros en fetos, dije, "Wow, ¿qué está pasando acá?" O sea, porque una vez habían hecho un experimento con chicos rusos <coughs> que obviamente escriben cirílico y los chicos rusos recordaban el teclado QWERTY, que es imposible porque nunca lo habían conocido. Uh -huh. Lo que se creía era que la transmisión de la cultura también se daba así, que había una especie de transmisión cultural en el ADN, como el on off o como eh, bueno, no, esto que dicen, ahora los chicos manejan cualquier cosa, porque nacen sabiéndolo, ¿no? No hay ninguna duda de eso. Hoy ya no tenemos dudas. A ver, un chico, si no, ¿cómo se explica? Que un chico que nunca conoció al bisabuelo, le digan, mira, camina igual que el, el bisabuelo. Sí, nunca lo no. conoció. O sea, en el ADN sí sabemos este, que, que, que en los genes sí transmiten determinadas cosas. El, el proyecto Genoma, digamos... No, no voy a decir que fracasó, pero fue un proyecto muy importante, uh -huh. ¿sí? donde se pretendía que cada. mostrar que cada gen tiene su correlatividad con determinadas cosas. Se concluyó que nuestros genes son iguales al de la al de la rana, ¿sí? uh -huh. eh, ni más ni menos. entonces. Tenemos uno más, dos más. Entonces, las memorias, uh -huh. y ahora sí esto está íntimamente relacionado con el sueño. Las memorias. Son pasadas de generación en generación y de especie en especie. Y lo más probable es que sea a través del sueño. Es muy interesante. Lo más probable. Porque eso no, 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 no nace con cada uno. Sí, sí, claro. O sea, al el, el perro lo decís también, le tenés que enseñar dónde hacer, pero levanta la pata solo. Claro. está sí, sí, y, sí, sí. y sin haber conocido a ningún macho que levante la pata vos lo tenés uh -huh. en tu departamento y que levante la pata vos decís que el hembra. instinto y la cultura se transmiten a través de la absolutamente, y uh -huh. las experiencias uh -huh. y las memorias, digamos, tanto de nuestros predecesores, ancestros, familiares como uh -huh. los que evolutivamente nos han precedido a ver, enfermedades del sueño yo tengo apneas o sea, a ver, decime si la explicación está bien yo respiro menos que las personas comunes y por eso me entra menos oxígeno en el cerebro y soy medio tarado. ¿Es así? Dijiste, ¿Qué, es la apnea? ¿Qué es la apnea? Eh, para respirar, o sea, existe... Para respirar necesitamos que, digamos, todo nuestro sistema respiratorio, principalmente lo que es la vía aérea superior, que es uh -huh. entre la nariz y, y, y la garganta, eso que se ve al fondo de la garganta, tengan un tono muscular, digamos, es una cañería, ¿sí? que esté rígida, uh -huh. donde el aire pueda entrar y salir ah, sin ningún problema. Y a mí se me ablanda eso. Durante el sueño dijimos que se afloja toda la musculatura. Sí. Entonces, en personas con de predisposición, eh, digamos, a roncar, porque el ronquido, que es el ronquido, es justamente, la persona se duerme en el mismo momento que cerró los ojos, esto se cierra un poco. El aire tiene que pasar a través de una cañería semi-obstruida uh -huh. y hace vibrar estos, est estas, eh, digamos, las partes que están en la garganta, la orofaringe. En determinados momentos, o cuando el sueño es más profundo, o cuando la persona aumenta de peso, o, digamos, personas que tienen un cuello este, Por eso ancho. yo duermo con una máscara de claro. Que no me oxígeno, sino aire para abrirme Eso la garganta. Eso se cierra totalmente. Pero es un problema puramente mecánico. ¿eh? Uh -huh. Se cierra, ¿sí? entonces el aire no puede salir. Claro. Mientras, digamos, en, en ese periodo en donde la persona deja de respirar, que es lo que se llama amnea, sí. eh, ocurren muchas cosas. ¿sí? Eh, una, que empieza a bajar el oxígeno. Claro. Otra, disminuye la frecuencia cardíaca, se produce bradicardia. Aumenta la presión arterial. Todo esto. Por la falta de oxígeno. Por, Pasa, digamos, por eso. Okay. Todo esto alerta, digamos, por así decir, al cerebro de que, hey, esta persona algo, se está asfixiando, claro. vamos a despertarla. Entonces, lo que hace, te despierta con un micro despertar muy cortito, que es suficiente, que vos ni te das cuenta, pero que es suficiente para que esto que estaba cerrado haga pac y se abra. Entonces okay. ahí aparece un ruido muy, muy importante que es la salida del aire, sí, no es un ronquido, sino que es la salida del aire. Esto puede ocurrir, o sea, en el momento en que esto se abre, por supuesto, el oxígeno vuelve a su lugar, es la tensión señor. arterial, hay una, una taquicardia y demás. Esto puede pasar algunas veces por noche y puede pasar cientos de veces por noche. ¿Cientos? Cientos de veces. Ah, no sí. tenía ni idea de la gente. Entonces, digamos, esto se toma... Nosotros después los cálculos los hacemos por hora de sueño. Entonces decimos, bueno, hasta 5 apneas es normal, ¿sí? más o menos hasta 15. ¿A todo el mundo tiene mira. Hasta 5 apneas por hora de sueño todo el mundo tiene derecho a tener. Y no, pasa <laughs> no nada. Sabía. Y no pasa nada. Eh, después de determinado, qué sé yo, hasta 15 decimos, bueno, es leve, sí, bueno, hasta depende 20. De la bueno. Intensidad, bueno. Y hay gente que sí que tiene 90 100 apneas por hora de sueño. Bueno. O sea que duerme y esto qué hace duerme se despierta duerme se despierta duerme se despierta Sí, es horrible porque no descansas nunca Entonces la mucha gente me viene a consultar diciéndome por insomnio Claro. Dice tengo insomnio cuando empiezo lo primero que les pregunto es no si es roncan. apnea, es, es claro. Entonces eh, y otras personas <coughs> sí viven dormidas durante el día Sí, claro, porque no dormiste bien a la noche. Hay gente que me dice, "No, doctor, le digo, "Tiene un problema, no, que viene a tener un problema de sueño si donde me siento me quedo dormido. Yo lo llamo sueño glúteo sensible porque donde ajá, se sienten, ajá. se sienten se duermen. Justamente tienen un problema, porque si vos dormís bien, digamos, siete, ocho horas a la noche, con un sueño de buena calidad, sin problema, tenés que ser capaz de estar, cualquier persona tiene que ser capaz de permanecer despierta sí, durante claro. todo el día, salvo, digamos, después del almuerzo, que si estás que en... Que te puede dar Claro, que estás en un lugar para dormir y único te que, que, que tengo para eso es cuando, si yo no uso la máscara... Estoy nublado. Claro. Embotado. Es como nublado. Sí, sí. ¿Viste? Hay algo que. Y entonces, claro, me duermo, me, me pasa Es me lo duermo. que dicen las, las personas, digamos, después de hacerse. Mm. Porque esto que vos decís que, que usás, bueno, es un aparato que se llama CEPAP, que lo que hace es. BIPAP, el mío se sí, llama. No. BIPAP es que tiene dos presiones. Ah. ¿sí? Pero en general lo que se usan son, son CPAP, que es, viene de, digamos, de presión positiva continua en la vía aérea. ¿Qué tendría que hacer yo? digamos, a una persona que le pasa esto, meterle un tubo ¿sí? para que no se le cierre durante la noche. Eso sería... Claro. Yo me acuerdo cuando recién empezamos por ahí, por el 90, que todavía no había estos equipos este, en el italiano, el, el primer paciente que tuve era un, un gitano joven, tenía 20, 23, 24 años, era obeso. Eh, y había venido con toda la... Con toda, digamos, como vienen acompañados, con toda su toda familia, familia, con toda la... Este, que no se mueven de al lado. Sí, sí. Entonces, eh, entré a, una, a la habitación a verlo, estaban todos sentados en el piso, qué sé yo, y, digamos, se si habían... Alguien les había dicho que no lo tenían que dejar dormir porque se podía morir. Entonces, se turnaban, tenían turnos. Para, ¿sí? despertar. Para despertar. El pobre tipo estaba... Obvio, bueno. Ese primer paciente, estoy hablando del 89, 90, ya no, no me acuerdo, ¿cómo lo curamos con una traqueotomía. Okay. ¿Está? Porque es la mejor manera, en realidad es el remedio este, ideal, porque sorteas esto y la persona uh -huh. no tiene más problemas. Claro que no es, digamos, lo ideal, sí, no va a ser. Claro. Pero era lo que teníamos, porque en la Argentina todavía, todavía no había todavía de estos equipos. Uh -huh. eh, estos equipos lo que hacen es, bueno, vos lo conoces, tienen una mascarita, que tira aire cuando se te cierra la glotis, digamos. ¿Qué tira? Toma aire del medio ambiente, claro. no oxígeno, aire. Sí, 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 Y ese aire lo manda a determinada presión, ¿sí? que se titula, digamos, por un estudio, donde decís, bueno, así como las dioptrías de los anteojos, vos decís, bueno, claro. esta garganta necesita tanta presión, esta uh -huh. tanta otra. Entonces, esa presión hace, fuerza ese aire contra las paredes que están blanditas. Y las vuelve rígidas. Uh -huh. Entonces el aire entra y sale sin ningún problema. Lo que dicen la, las personas a la mañana cuando se despiertan o cuando devuelven el, el CEPAP después de la titulación es, soy otra persona, doctor. Sí, claro. Me desperté. <laughs>